Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, mi pastor Alejandro, por invitarme a estar con ustedes en esta ya tarde. Gracias por estar con mi obispo y amigo. David Eduardo, yo no sabía que era Eduardo, David Eduardo Barahona, junto a la pastora también, junto a todos los hermanos y líderes de la iglesia, que el Señor le colme de ricas y abundantes bendiciones. Sabemos que hoy día es un día muy especial, es un día como hoy nació mi obispo, no sé si hace 110 años o 95, pero nació en un día como hoy. 16. Los buenos nacemos los 16, porque yo nací un 16 también, pero de octubre. Amados, a mí me gusta mucho, generalmente predico como cuando manejo. Yo soy muy bueno para ponerle el pie en el acelerador. Pero estos últimos meses Dios está moviendo a hombres de Dios como mi pastor Alejandro, que siempre me dice voy a ir a tal lugar y va y vuelve y va y vuelve. Así también me ha pasado a mí. Esta última semana ha sido muy fatigoso. Quiero darle las explicaciones porque voy a procurar de predicar así medio calmado. Tuve la oportunidad, hay algunas iglesias en el sur que están teniendo reuniones a las 5 de la mañana. Comienzan con oración de 5 a 6 y a las 6 comienza el culto. Estuve hace menos de un mes en Victoria en una reunión así. Y estuve el sábado, hoy día es domingo, ayer sábado, en una reunión también en Temuco. Gracias a Dios que me permitieron llegar a las 6, así que nos levantamos a las 5 con mi hermano Jaime Sánchez y prediqué la palabra. Y luego nos vinimos rápidamente para estar en Longaví, pasadito Linares, para predicar por la tarde, a las 3 o 4 de la tarde. Y luego llegar a la 1 o 2 de la mañana, para luego estar aquí. Le digo esto porque voy a procurar hablar bajito, porque yo soy una persona que Dios en su misericordia me ha dado muy buena voz. A pesar de mis 87 años, Dios me ha dado buena voz. Pero ahora estoy muy afectado en mi garganta. Mañana tenemos un compromiso muy importante en San Diego 351, en una convocatoria que estamos haciendo, así que quiero reservarme también. Es como los jugadores. ¿Cuántos están aquí, hermano? Oye, allá está caminata en esta iglesia. ¿Será porque viene la influencia de los que caminan y andan en bicicleta, ya que está trasladado el espíritu para acá? Pero un poco para decirles que Dios quiere, por supuesto, a través de cada cosa que vivimos, darnos enseñarnos una gran verdad. No sé si a ustedes, los que les gusta el fútbol, hay jugadores que juegan solamente un solo tiempo y lo sacan de la cancha porque pronto tienen otro partido y lo reservan para el partido que se les acerca. ¿Han sabido ustedes eso, no es cierto? Lo sacan porque no quieren que se agite mucho porque tiene otro partido. Bueno, es un poco contarles, porque a lo mejor les va a sorprender sobre qué voy a predicar en esta tarde. Es un poco contar la vida de nosotros los pastores. Ustedes nos ven con corbata, nos ven bien arregladitos, y ustedes dirán, ¿quién fuera pastor? Pero ustedes no saben lo que nosotros vivimos. Yo viajando el viernes a Temuco,
Viajamos 8 horas y media en vehículo. Y uno como predicador siempre está muy, uno poco camina. O el auto, la iglesia, 45 o 60 minutos, 70 minutos parado aquí. Y nunca viví la experiencia que viví el sábado por la mañana en Temuco. Se me acalambraron los pies, me dieron puntadas por todas partes. Entonces ese es el cansancio físico. Es como un jugador juega 90 minutos, mientras está con el cuerpo caliente, corre. Pero ¿qué pasa después de los 90 minutos? Yo le explico esto porque tiene que ver de algún modo con la introducción para que ustedes conozcan un poco la vida de quienes siempre es más fácil hablar mal de ellos, pero muy difícil que hablen bien de ellos, y es sobre los pastores. Hoy día cualquiera se ensucia la boca con un ministro del Señor. Que no somos perfectos, sí, no somos perfectos, y gracias a Dios que no somos perfectos, porque si no cada mensaje que diéramos desde el púlpito sería para juzgar y apuntar con el dedo a todos ustedes pecadores. Pero conociendo que tenemos debilidades, el Espíritu Santo nos frena para no estar tirándole piedras aquí a la congregación, sino sabiendo que como somos débiles también hay una congregación débil, que como nosotros fallamos también hay una congregación que falla. Entonces Dios es bueno en esta escuela. Entonces usted va a saber la importancia que Dios le da a un pastor, esa importancia que no le da la iglesia. Porque la iglesia es como los hijos que creen que es obligación de la mamá pelar papas, hacer el arroz graneado, lavar, planchar, hacer las camas, sacar todo lo que se tira en el baño, sacar los papeles sucios, ir a la feria, ir a pagar la luz y el agua. Y lo único que hacen los hijos es sentarse nomás a comer. Así también los pastores creemos que es el pastor el que tiene que hacer las cosas, es su problema, es su deber, para algo es pastor. Y a veces venimos simplemente, tranquilamente a sentarnos a comer el mensaje de Dios, pero no saben por lo que tiene que pasar un pastor antes de pararse aquí, en este púlpito. Por eso, en esta noche, mi mensaje no es sobre Pablo, sobre la valentía de un Daniel, sobre el amor de un Juan, el teólogo, sobre la intrepidez de una mujer llamada Débora, sino que mejor el mensaje, si yo le pusiera un título, se llamaría David Eduardo Barahona, o el mensaje le pondría un título en esta tarde, Alejandro Barahona. Porque hoy día es fácil hablar de Pablo. ¿Quién no predica de Pablo? ¿Quién no habla de David, el hombre que se atrevió a ir contra el gigante Goliat? ¿Quién no habla de la samaritana? Pero ¿quién hoy día habla a favor del pastor? ¿Quién hoy día predica a favor del hombre de Dios que está en la iglesia? Y si algún predicador o predicadora se le ocurre hablar a favor de la pastora y del pastor, no faltan aquellos, y perdone la terminología vulgar y criolla, espinita, arrastrado, chupamedia, culebra. Y eso llega a los oídos de los pastores y de los hermanos que hablan a favor de los pastores. Y cuando escuchan ese comentario dice: no voy a hablar nunca más a favor de mi pastor porque mal la talla que me echaron. En eso está el diablo metido. Si usted me pregunta por qué, porque el diablo sabe, y escúcheme, este es un principio, el diablo sabe la bendición que Dios tiene sobre un hombre y una mujer que es escudero de su pastor. El diablo sabe que la bendición no viene directamente de Dios hacia usted.
La bendición de Dios pasa a través del hombre a la cual usted bendice, y de esa manera, cuando usted bendice, la bendición sale de ahí para mí. Usted dirá, a ver, dígamelo escrituralmente, se lo digo escrituralmente. Dios dijo, el que te bendiga a ti, Abraham, yo lo voy a bendecir. El que te bendiga a ti, el que te respete a ti, el que te socorra a ti, el que entienda tu trabajo, yo lo voy a entender a él. Pero la bendición viene a través del hombre de Dios para mí. Yo no quiero estar en los pantalones del hombre y la mujer que se levanta contra un siervo y un ungido de Dios. Que tenemos defectos, sí los tenemos. Que en una viña hay de todo, como en un hogar. Hay 5 hijos o hijas que son ejemplo, pero hay una oveja negra. Pero usted como padre se revelaría diciendo, si a los 5 le apuntaran con el dedo, usted diría, espérense un ratito, ¿qué culpa tienen estos 5 hijos si yo tengo una oveja? Solamente una oveja negra, ¿qué culpa? ¿Por qué tienen que pagar la consecuencia los otros 5? Se lo explico entonces. ¿Qué culpa tiene si en Chile hay un pastor de mal testimonio, o un obispo de mal testimonio, o una pastora de mal testimonio? ¿Qué culpa tienen los otros hombres que son probo, que son ejemplo, que se esfuerzan, que se dan, que ponen de su bolsillo y que trabajan? Yo veía a mi pastor Barahona, yo dije, él me va a presentar a mí, y no me presentó nada, hermano. Va a dar un tremendo discurso y tenemos con nosotros, pero el Señor me agachó. Pero ahí está, tocando la guitarra, cantando, alabando a Dios. Porque en los momentos de emergencia el pastor tiene que estar ahí. No puede, tiene que sacar de alguna manera, tiene que llevar la obra adelante. Pero ¿quién entiende, quién comprende, quién valora la labor de un pastor? Por eso en esta tarde voy a hablar sobre un mensaje diferente. Voy a hablar no sobre Pablo. Porque si en esta tarde usted quisiera que le unjan, si en esta tarde usted quisiera que le den un consejo, si en esta tarde usted está pasando por un dolor, yo le preguntaría, llame a Pablo entonces, llame a Pedro, o llame a Dorca, o llame usted a Débora, a David. ¿A quién recurre usted ahora? ¿Quién es su Pablo? ¿Quién es su Débora? ¿Quién es su Esther? Estos hombres de Dios, esta mujer de Dios. Entonces, nosotros no podemos bendecir a Pablo ni podemos bendecir a David. De la Escritura tenemos que bendecir a estos hombres que tenemos nosotros por delante. Nadie predica a favor de los pastores. Nadie predica a favor un mensaje a la iglesia. Por eso es que la iglesia ha perdido bendición, porque no sabe colocar en el pedestal que corresponde al hombre de Dios. ¿Sabe los títulos que Dios le da a un pastor? Hay varios: ángel de la iglesia, la lámpara de la iglesia, el ungido de Dios, el escogido por el Señor. Son los títulos que Dios le da al hombre de Dios. Y cuando yo mencionaba cómo la bendición de Dios fluye a través del pastor hacia mi vida, no se olvide cuando Dios tenía 7 mensajes para 7 iglesias en Apocalipsis, el mensaje era para la iglesia. El mensaje no era para el pastor de la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, de Tarsis. El mensaje era para la iglesia, pero el mensaje dice textualmente, Dios, escríbele al ángel de la
iglesia, no es que nunca para el ángel, era para la iglesia, pero Dios respeta al ángel de la iglesia. El mensaje tiene que pasar primero por el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Por eso debemos de respetar a los hombres de Dios. Y como buen pentecostal, hermano, recién voy a leer la palabra cuando ya he predicado como 15 minutos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aleluya. Nos ponemos en pie. Capítulo 4. Versículo 10. Démosle todo lectura alternadamente. ¿Les parece bien? Claro que con ese amén, hermano. Verso 10 del capítulo 4 de Filipenses. Gracias, hermano, por darme un buen audio para no forzar la voz. Muchas gracias. En gran manera, fíjense lo que dice Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, su olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Padre Santo, hemos leído tu palabra, bendícenos, úsame como siempre lo has hecho, nada más que por misericordia, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento. Vamos a hablar sobre los pastores: David, Eduardo, Barahona, Alejandro. Barahona. Amado, fíjese usted que el apóstol Pablo, este tremendo hombre de Dios, dice de la siguiente manera: en gran manera me gocé en el Señor de que por fin se dieron cuenta, por fin entendieron. Ya han revivido lo que estaba ya por morir, lo que estaba agonizando, el descuido hacia mi persona. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. El gozo que tenía Pablo, escúchame, no se lo estaba dando Dios. El gozo que Pablo dice aquí, se lo estaba dando la actitud, el reconocimiento de la iglesia hacia el apóstol Pablo. Hay dos tipos de gozo: el gozo que nos da el Espíritu Santo, pero el gozo que nos da las actitudes de las hermanas, el trabajo, el esfuerzo, el tesón, tener hermanos en el audio, en la puerta, aquí en la cocina, en el aseo de la iglesia. ¿Acaso para ustedes
No solamente a veces usted recibe el gozo de su marido, recibe el gozo de su hija, que aunque no puede llegar a las 11 de la mañana porque se demoró en ir a pagar una letra, la hija sabe que si no llega la mamá se pone a pelar papa o prepara tallarines, aleluya, porque usted sabe y le produce gozo porque tiene alguien que le reemplaza en los momentos difíciles y usted puede descansar. Pero qué triste cuando usted dice: a ninguna se le ocurre nada. Si yo no llego a la casa, estas no son ni capaz de pelar papas. Porque hay un gozo que le da el marido por su reconocimiento, pero también hay hijos que le da un gozo por su actitud. Así también los pastores, hay un gozo que Dios nos da, pero hay un gozo que nos da la congregación por sus actitudes. De repente el pastor sabe de una hermana y de un hermano que le paró el carro, perdón la terminología, a alguien le dijo: mira, no vengáis a hablar aquí de mi pastor, límpiate la boca primero. Te olvidaste cuando no tenías plata para parar la ollita que mi pastor te hizo una ofrenda. Te olvidaste que cuando ibas a perder la casa. Te olvidaste cuando estuviste enfermo que mi pastor te fue a ver al hospital. Soy un mal agradecido. Y voy a decir algo duro: soy un perro que está mordiendo la mano que un día te dio de comer. Es la alegría que sienten los padres cuando el hijo mayor o el que viene le dice: yo no te permito que le falte el respeto a mi mamá. Perdóname, pero yo no te permito que le falte el respeto a mí, ni a mi padre ni a mi madre. Por última vez te lo digo, si no voy a actuar de otra manera. Y el padre se siente seguro porque sabe que tiene alguien que le cuida las espaldas. En gran manera me gocé de que por fin se dieron cuenta que tenía los zapatos gastados, que por fin se dieron cuenta que ya andaba con los mismos zapatos durante un año, que por fin se dieron cuenta que mi camisa estaba raída, que por fin se dieron cuenta que el terno estaba todo arrugado y toda la corbata manchada. Por fin se dieron cuenta que la pastorita necesitaba cambiarse ropa y comprarle un traje en Falabella, en Ripley o en almacenes. Por fin se dieron cuenta y han revivido vuestro cuidado de mí. ¿Se da cuenta usted, hermano, que el cuidado, así como el pastor cuida a las ovejas, así las ovejas tienen que cuidar de su pastor? Habéis revivido, dice Pablo, vuestro cuidado de mí. Pero ¿quién predica esto a favor del pastor? Y sigue diciendo el apóstol Pablo: sin embargo, perdón, comenzamos en el verso 10, ya me estaba adelantando, ya quiero mirar la hora, ¿no? Ya, porque el Egipto no me comienza a darme hambre a mi hermano. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba qué. Mi pastor, supe usted, alabado sea Dios, supe que va a Rancagua mi pastor, tome 10,000 pesos para que le eche bencinita al auto. Le voy a pasar 20 porque sube que va con el obispo Espinosa y por lo gordito de ser bueno para comer. Mi pastora supe que su niño está de cumpleaños. Aquí tiene 10,000 pesitos para que le compre una torta. Hay oportunidades que Dios nos da. En el día del pastor, el cumpleaños. No sé si le voy a decir en el aniversario de boda si uno celebra, hermano, eso, pero bueno. No entendió, entiende. Pero faltaba la oportunidad. Recuerdo que una vez un hermano, un pastor, me dijo, mi obispo, porque es de nuestra entidad, me dijo mi obispo: cuando vaya a la iglesia, tírele un tironcito a las hermanas, porque mi esposa estuvo en el hospital y ninguna hermana fue a verla. Mi pastorita, Dios le bendiga a mi pastorita, y mi pastorita aquí, mi pastorita allá. Pero cuando la pastorita necesita hermanas para hacer algo a la iglesia, son las desaparecidas en acción, hermano. Seguimos. No lo digo, dice Pablo, no lo digo para estar, yo no lo digo para que piense que yo estoy lloriqueando. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi
Porque el hombre de Dios, el predicador, el líder de la iglesia, tiene que aprender a contentarse, cualquiera sea su situación. Y no que llegue aquí a puro inspirar lástima, hermano. Ay, hermano, yo estoy aquí nada más que por misericordia de Dios. Yo por mí estaría en la banca, hermano, porque usted no sabe, hermano, bendito sea Dios, los problemas que... Sáquele a las mechas y siente las hermanas a ese predicador. Para ser un hombre y una mujer de Dios, hermano, Pablo dice: yo sé, lo he aprendido a contentarme cualquiera sea a mí. Esos son los tipos de hombres y de predicadores que necesitamos. Hombres que aprendan. Aleluya. Las hermanitas tienen, se agasta mucho aire, ¿no es cierto? Tan mal que las hermanitas están. Yo también, hermano, estoy transpirando hasta. Gracias, mijito. ¿Se echa a perder? ¿Hay ruido? ¿No? ¿No se han apretado, pues, hermano? Gracias, mijito. ¿Estamos contentos, hermano? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Eso tiene que enseñarlo a su tesoro de hija, a su tesoro de hijo, para que cuando se case no tenga que andar quejándose. Si se casa, tiene que aprender a contentarse, cualquiera sea la situación que está viviendo en su matrimonio, y no ir a lloriquear donde su papá y su mamá porque no le pusieron la pistola en el pecho para que usted se case. Usted quiso casarse, entonces amárrese bien las polleras y los pantalones, aleluya, y permita que su padre descanse en alguna vez, hermano. Ya me estoy acelerando, ¿ves? Si no hay caso, tengo que ponerle el pie en el acelerador, hermano. Esto se aprende, hermano. Para ser pastor no es de la noche a la mañana. Hoy día muchos quieren ser apóstoles, hermano. Pastores. Y si no lo reconocen, se ungen solo en la casa, hermano. Doble la rodilla y pues, hasta con aceite. Me unjo apóstol en el nombre de Dios. Ya andan haciendo el ridículo por ahí, pues, hermano. Mijito, esto hay que aprenderlo. A ser dueña de casa se aprende, a tender las camas, a barrer debajo del catre, a sacar los papeles del baño, a lavar bien la toalla, que no esté con olor a sumagada, que queda más hediondo después que se baña, cuando uno se seca, hermano. Para ser un pastor hay que aprenderlo. No es de la noche a la mañana. Porque ustedes no saben, hermano, perdone la terminología, no se puede cortar esto en internet, hermano, pero lo voy a decir igual, las pellejerías que pasa un pastor. Sí, hermano, todo lo que uno pasa, pero que no puede abrir la boca, tiene que ser el hombre que todo está bien, las heridas. ¿Por qué este hombre está enfermo del corazón? ¿Por qué los pastores mueren del corazón? Y hoy día hay un cúmulo de pastores, tristemente, que se están suicidando, se están quitando la vida. ¿Para qué hablar de Brasil? Frustrado y amargado por una iglesia ingrata. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. He sido enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira lo que dice Pablo: sin embargo, mijitos lindos, dice Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo, el que escribió epístola, Pablo, el que preparó misionero, Pablo, ese hombre extraordinario, pasó por tribula. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que no le llegamos ni a la sandalia de Pablo? Las tribulaciones que pasamos, Dios las sabe. Los celos y las envidias,
las incomprensiones, las burlas, las traiciones, la puñalada por la espalda, los ingratos. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, porque sabéis, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio nadie me dio una ofrendita, sino vosotros solo, porque aún hasta Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis. ¿Se da cuenta, hermano, que la necesidad de un pastor tiene que suplirla la iglesia? ¿Qué le pasaría a usted si viene un día y le dice: mi pastor, sabe que tengo, me van a cortar la luz, mi pastor y yo, usted sabe que yo trabajo desde mi casa y necesito hacer trabajar la máquina, el computador? Y el pastor le dice: vaya, no me pierdas el Señor, pues. Dice la Biblia que si tu hermano tiene necesidad y no le suple lo que él tiene, vana es tu fe, porque la fe sin obra es. Ah, qué bueno, ¿ah? Tan público hacía un hermano, no decía bíblico, público. Sin embargo, participaste conmigo en mi tribulación. Una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Ponga atención en esto, mucha atención. Verso 17. Pablo dice: no es que yo ande buscando los diezmos de ustedes, no es que yo ando buscando los zapatos para la pastora, no es que yo ando buscando un terno, mi terno para el pastor para cambiarlo, no es que yo ande buscando dame de ustedes. Dice Pablo: lo que yo ando buscando es fruto que abunde en vuestra. O sea, dice Pablo: hermanito, póngale la ofrenda aquí nomás, que voy a ir allá a San Fernando. No es que ande buscando la ofrenda de ustedes, yo ando buscando el que ustedes tengan la bendición de poner aquí una ofrenda, porque esa ofrenda va a hacer que ustedes sean bendecidos. Así que aprovechen de sembrar en mí. Bueno, no les voy a pedir ofrenda por si acaso, no me malinterpreten. Le estoy poniendo un ejemplo. No es que busque dávida, lo que ando buscando es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cómo está la cuenta arriba? ¿Con cuánto se ha puesto para sus pastores, para la casa pastoral? ¿Con cuánto? Él tiene que pagar luz, agua, gas, sus hijos en el colegio, bencina. ¿Con cuánto nos estamos poniendo? Y luego Pablo dice: lo he recibido todo, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. No dice habiendo recibido del Señor, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor. Mire, ponga atención en esto. Olor, ¿qué dice? ¿Qué más? Sacrificio acepto, agradable. ¿Qué está comparando Pablo con esto? Aquí Pablo se está metiendo al tabernáculo, pasando, metiéndose al lugar santo, y Pablo está contemplando la lámpara donde estaba el galvano, la mirra y la uña aromática, que era el sacrificio santo y agradable de los israelitas a Dios. Dios dice: lo que ustedes están haciendo por mí es un olor y un sacrificio santo y agradable para Dios. ¿Se acuerdan ustedes ese versículo que, de la cual dice el apóstol Pablo? Perdón, sí, aunque dicen que Pablo escribió, pero bueno, no entremos en quién haya escrito el libro de los Hebreos, pero dice la palabra del Señor que la ofrenda de Abel habla, modula. La ofrenda de Abel habla mejor que la ofrenda de Caín. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ofrendas a Dios, tu ofrenda habla ante la presencia de Dios. La ofrenda intercede por ti. La ofrenda le dice: Padre, mira, esto es lo que dio mi siervo, esto es lo que compartió con tu ungido. Por lo tanto, yo hablo que tú le proveas, le suple, abre las puertas, bendícelo. La ofrenda habla. Yo no sé si hablan los 100 pesos, hermano. Y luego dice Pablo: mi Dios, pues, haciendo eso, suplirá
todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Llevamos 15 minutos predicando recién, hermano. Me quedan 2 minutos. Gálatas 6:6. Acompáñeme a Gálatas 6:6. Está atrasito, retroceda un poco en la Biblia, se va a encontrar con Efesios y luego viene Gálatas capítulo 6, verso 6. Mire lo que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo haga partícipe de toda cosa buena. Oye, mijito, ¿sabe? Yo fui al sur y mira las sandías que me dieron. Resérvale una a mi pastor, pues. Oye, en la feria, mijito, ¿sabe que encontré por 3,000 pesos 25 cebollas? ¿Y para qué querís las 25? Vaya a ocupar 10, la otra se te van a brotar. Llévale una 10 al siervo de Dios. Haga partícipe de toda buena obra. Encontré en el supermercado, aleluya, que había una ¿cómo le llaman? Liquidación, no es liquidación cuando hay, ¿ah? Una oferta de yogur, y compré una docena. Entonces, con vida de 6, porque la pastora también tiene 2 niños, haga partícipe de toda cosa, no de todo pelambre, porque para eso sí que somos buenos, para ir a vomitar. Cuéntale, pastor, háblame, pastor. Oiga, póngale bueno, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en Gálatas 6. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vámonos más adelante a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 18. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5, 18 de la siguiente manera: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, digno es el obrero. ¿Qué le parece a usted, hermanito, si va a trabajar y resulta que un mes dejó de ir al trabajo y usted va a pedir, hermano, el sueldo? Le dice, no, pues, si hace una semana que no estoy trabajando, ¿cuánto voy a pagar? El pastor, el obispo, es un trabajador. Y él tiene que recibir su salario. Yo conozco pastores, yo por misericordia de Dios soy obispo, no le voy a decir de la cantidad de pastores, pero hay iglesias que ni siquiera se ponen para tener una buena previsión a los siervos del Señor, y muchos tienen que estar haciendo cola para que recién le hagan un examen después de varios meses. Él es el siervo de Dios, el ungido, que hay que cuidarlo, hermano. Amén. Nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, el Antiguo Testamento, no lo busquen en el Nuevo. Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 5 y 6 del capítulo 17 de Primera de Reyes. A mí también se me pierde, Primera, lo encontré. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo, ¿cuánto era? Ya. Fíjese, hermano, que aquí había una necesidad en el profeta de Dios. Y dice la palabra, voy a leer el verso, a ver, aleluya, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. He mandado a los cuervos que te den que comer. Qué extraordinario es Dios, hermano. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Perdón, lo que dijo el Señor Jesús a Pedro antes que el gallo. No dijo antes que un gallo. Dijo, antes que el gallo, el Señor le había dado orden a un gallo. Qué maravilloso es Dios, hermano. Y el gallo andaba detrás de Pedro, con el oído atento, porque había recibido la orden que apenas no negara, él tenía que cantar. Claro que algunos teólogos ya están mirando si es gallo o no es gallo, pero yo voy a poner que es gallo. Andaba detrás de, y cuando Pedro lo negó, ¿qué quiere que? Cumplió la orden el gallo.
Le he dado orden a los cuervos. Mi hijito lindo, mire qué extraordinario Dios. Si usted, ¿quién tiene un perrito aquí? Levante la mano, ¿alguien tiene un perrito? Mi pastora, ¿cuál es el nombre del perrito? ¿Ah? Falco. Ah, Falco. Hasta los perros ahora tienen nombre importante. Si mi pastora le dice, mira, afuera está el obispo en el auto, llévale al obispo este bistec, porque un siervo de Dios se lo coloca en el hocico. ¿Usted cree que el perro me va a entregar a mí el bistec, hermano? Y mire qué interesante, hermano. Dios tomó a los cuervos son carroñeros, y le colocó carne en el pico de los cuervos. ¿Usted cree que los cuervos se comieron la carne del profeta? Entonces, ¿por qué te comí los diezmos? Dale un aplauso si quería al Señor, hermano. Estamos contentos, ¿ah? No, va a venir el obispo ahí, este Espinosa, y seguro van a ver bautismo en el Espíritu Santo. No, mijito. ¿Cómo hace esta palabra? Le he dado orden a los cuervos, verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y los cuervos pudieran dicho, no, pues si ya se lo llevamos en la mañana, comamos nosotros el de la tarde. No, hermano. Sagradamente se lo llevaban al profeta de Dios. Me acompaña Isaías, vamos adelante, capítulo 23 de Isaías. Capítulo 23 de Isaías, versículo 18 del 23 de Isaías, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 23, verso 18. ¿No encontró, mijitos? Dice, pero sus negocios y ganancias serán apartados, serán consagrados, serán santificados a Jehová. No se guardarán los dólares en el banco, ni se atesorarán debajo del colchón. Porque de las ganancias que tienen los hermanos comerciantes y las hermanitas que ahorran, serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan. Por eso todos los obispos somos gordos, con excepción de él, pues, hermano. Para que coman hasta, no puede faltar el pan en la casa de los siervos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Le está poniendo atención? Porque hay hermanitos tan despistados que justo se le ocurre entre 1 o 2 de la tarde a visitar al pastor para pedirle un consejo a la hora de almuerzo. Y siempre el pastor, mire, nunca lo había dicho esto, hermano, pero cuando mi pastor me ha invitado, él me ha invitado varias veces a su casa, hermano, en 10 años una sola vez. Pero nunca me ha dicho, cuando invita a su casa, ¿cómo es su nombre, mi hermanito? ¿Sí? ¿Ah? ¿Olivo? Bolívar. Nunca mi pastor me dice, mi obispo lo invita a la casa de mi hermano Bolívar a comer. No, él me invita a su casa. No porque, bueno, Dios lo toque un día y nos invite, hermano, vamos a ir a gozarnos allá. No, pero es un ejemplo. Siempre el pastor invita a su casa, nunca está invitando a la casa de los hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque no debe de faltar alimento en mi casa, en la casa del siervo de Dios, para atender a los hermanos. Si no, los hermanos se van pegando, el pastor nos dio pan puro tostado nomás, y vi que estaba friendo unos ajitos en el sartén para ponerlo medio saladito. ¿Está aquí, hermano? Ya vamos a ir terminando. Vamos a Ezequiel, hermano. Vamos a Ezequiel, capítulo 44. Capítulo 44.
Ezequiel, Jeremías, Ezequiel 44, verso 30. Dice la palabra del Señor. ¿Qué capítulo le dije, mijito? 34, versículo 30. Gracias, mijito. Vamos a ver, el 34. 44, ya era para ver si estaban atentos, hermano. 44, versículo 30. Ponga atención al verso 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, de los tomatitos que plantó usted, del arbolito de palta que tiene, de los nísperos, de los duraznos, de las flores, y toda ofrenda de todo, aleluya, lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán de quienes, las primicias de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote la primicia de todas vuestras masas. ¿Para qué, hermano? Fíjese los últimos dos. Aquí hay un principio de bendición. Para que repose la bendición en vuestras. ¿Quiere que repose la bendición de Dios sobre su casa? Hay un principio de Dios. Para que repose. Y mire, yo voy a leer el versículo. Cuente usted cuántas veces dice la palabra toda. ¿Están listos? ¿Están listos? Y la primicia de todos, diga uno, los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote la primicia de todas vuestras mesas para que repose la bendición de vuestras. ¿Cuántas veces dice la palabra toda? 6 veces. Toda, para que repose la bendición en vuestras casas. Amados, yo puedo hablarles con la frente en alta porque mi mamá, bendita mi vieja, cuando yo era un muchacho de 20 años recién entrando al ministerio, tengo 56 años de pastor, mi mamá me entregó este versículo, y era el versículo, me dijo: Edito, tira tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo recogerás. Agua significa la gente, y pan significa darle a la gente sus necesidades. Después de mucho tiempo. ¿Por qué dice después de mucho tiempo? Porque en ese mucho tiempo tú aprendes a ser un buen administrador de lo que Dios te da. Porque con mucho respeto, hermano, yo sé que aquí no, pero hay hermanitas tan derrochadoras que no pueden tener plata, que lo gastan todo, hermano. Ay, que me salió finito. Voy a obviar. Mi pastor, no le he contado a mi pastor. No lo voy a decir. Ya no lo digo porque está saliendo por internet, ¿no es cierto? Bueno, pero hay hermanas que no saben tener plata, hermano, en las manos. Un atado de zanahoria, mijito, lo encontré por 5,000 pesos. Ya a los 15 días las zanahorias están más arrugadas dentro del refrigerador. Viejita, ¿por qué no me da una taza de té? ¿Cómo no, mi amor? Le ponen 4 litros a la tetera, así con medio litro basta, hermano. Y te voy a servir una tecita, viejito. Sí, me voy a servir un tecito, ya está, voy a poner la tetera. Y todavía no le sirve la entrada, ni te había la sopa, ni siquiera el segundo, ni tampoco el postre. Espere cuando se está comiendo el postre, ponga la tetera. ¿Para qué va a gastar más de la cuenta? Eso es la ayuda. Pero o sea, con ganas, pues, hermana, con ganas. Ya voy a terminar antes que me quiten el micrófono. El mensaje no ha sido sobre Pablo, ni sobre Pedro, ni sobre Esteban. El mensaje ha sido a favor de estos hombres, de que nadie se acuerda de ellos,
y que muy poco nos entiende la carga que nosotros llevamos. Tú llevas la carga de tu casa, pero nosotros llevamos la carga de las casas. Cada uno de ellos. Por eso necesitamos que ustedes nos comprendan y que nos den ese gozo y tengan mucho cuidado. Yo te voy a contar dos experiencias. Conocí a un hermano que trabajaba en Ripley, en San Diego, con Cóndor, me parece que está. No, no es con Cóndor, con el Eugenio Ramírez en San Diego. Peinado a la gomina, todo un caballero, chica, así bonito, como el obispo que está aquí, hermano, presente. Buena percha el hombre. Era jefe de ahí. Miembro de una iglesia, no voy a decir de qué iglesia. Un líder de los jóvenes. Pero ojo, aspiraba al pastorado. Andaba con un serrucho. Y un día, hermano, vive Dios y es testigo el Espíritu Santo que le digo la verdad. Voy para el Paseo Humada y yo digo, es que no es el hermano. Un vestón todo chorreado. Y me reconoció y vino a mí y me dijo, ¿no tiene 5,000 pesos que me pase? Y yo le pasé, pero quedé intrigado, ¿cómo es posible? Y tengo un concuñado que su hermana asiste a la iglesia donde él creía que asistía. Y le pregunté, me dijo, ¿usted no sabe lo que pasó? No. Resulta que él aspiraba a que muriera el obispo para ser el pastor. Y el pastor, olfateando que no tenía ni de dos papianos, lo mandó a trabajar en una obra a Puente Alto y habló contra el siervo de Dios y le empezó a fallar esto. Y murió abandonado sin que nadie le hiciera un servicio cuando murió. La hermana de Moisés se confabuló con Aarón y le dijeron, ¿acaso nosotros también no somos siervos de Dios y Dios no puede hablar a través de nosotros? Y hablaron contra su hermano, hablaron contra Moisés, y en la noche se le pegó la lepra aquí a la hermana de Moisés. Y vinieron a pedirle a Moisés que clamara a Dios. Y Moisés le dijo, Dios sana a mi hermana. Pero escucha lo que le dijo Dios. Si un hijo hablara contra su padre, ¿acaso este no le escupirá en la cara? ¿Qué quiso decir? Que Dios escupió en la cara de la hermana de Moisés por haberse levantado contra el siervo de Dios. Usted no sabe lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos. Yo mismo he querido jubilarme, no tengo necesidad de andar predicando. Tengo pastores que me bendicen, tengo mi casita, mi vehículo, mi parcelita, una piletita chica, dijo el cachiporra. Pero aquí estoy con mis 76 años, cansado, agotado, con nuevos desafíos. Porque cuando el siervo de Dios quiere callar, hay un fuego de Dios metido en sus huesos. Que queremos callar, pero no podemos. No he hablado de Pablo, ni he hablado de David, ni de Jonás, ni de Felipe, ni de Dorcas, ni de la mujer samaritana. He hablado de estos hombres, de la cual muy pocos defienden hoy día los pastores. Que si vemos malos, sí. Que habemos pastores y obispos que damos escándalo y mal testimonio, sí. Pero son la excepción de la regla, no la regla. Honra a hombres que han sabido estar contigo para acompañarte en la obra bendita del Todopoderoso. Por eso que dice la palabra, que el que bendice a un profeta, bendición de profeta va a recibir. Ábrele la puerta del auto, llévale el maletín. Cuando entre con la Biblia, le llevo la Biblia a mi pastor. Mi pastora, le llevo la cartera, pero no se la abras. Toma asiento. Los primeros en servir. Nunca una pastora tiene que estar en la cocina. No,
hermano, porque la mamá es la primera que tiene. Mi mamá, siéntese, yo ya estoy grande. Está bien que usted nos atendiera cuando éramos chicos, pero ahora somos grandes. Siéntese al lado de mi papá, coma un plato de comida tranquilo. Y de repente enciende la radio y escucha ese programa de muchos años. Soñar no cuesta nada. Para eso tiene hijas preciosas que trabajen ahí. Mi pastor, que trabajen ahí. No digo viejo mi pastor porque joven, hermano. Yo puedo ser papá de él. Dios le dé músicos, guitarristas, que mi pastor puede estar ahí. Y que cuando venga, él me presente, dijo el picado. Se la voy a guardar esa, hermano. ¿Estamos contentos? Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy día tapamos la boca a aquellos, ya hasta el cumpleaños lo regalan. Tú no sabes lo que ha pasado este viejo. Tú no sabes cuántas unidades pastorales formó y trabajó allá en Santa Cruz y todos esos lugares. Todos los problemas y dificultades que quedaron tendidos en el camino. Tú no sabes nuestra vida. Porque no podemos decirle aquí detrás del púlpito lo que vivimos, lo que sufrimos y lo que pasamos. Porque aquí tenemos que hablar de poder, de autoridad, de gloria, de presencia de Dios, de un Dios que abre las puertas, de un Dios que tapa boca de leones, de un Dios que sana los enfermos, de una gloria de Dios que está con ustedes. Pero no podemos abrir nuestro corazón solamente en el silencio delante de Dios, y la única que nos conoce es nuestra mujer. Porque llegamos a ser un solo espíritu en una relación íntima, se traspasa la autoridad a ella. Y es la única que nos conoce cuando tenemos dificultades. Mijitos lindos en el Señor. El que bendice un profeta. El que te bendiga a ti. El que te meta la mano al bolsillo a ti. El que un día te diga: mi obispo David, usted tiene tiempo el lunes para que nos juntemos. ¿Y para qué? Mi obispo, quiero invitarle una tacita de té. ¿No podríamos encontrarnos ahí en Ahumada con Alameda? ¿Usted conoce Ahumada con Alameda? ¿Podemos encontrarlo ahí, mi obispo? Amén. ¿A qué hora? A la una voy a estar ahí. Y lo mete a Falabella, a Ripley, mi obispo. Pruébese estos zapatos. Pruébese este tenito. Mi pastora, ¿qué cartera le gusta? Porque ustedes son campeonas para guardar cartera, hermano. ¿Para qué hablar de los zapatos que tienen amontonados? Aprovechen de bendecirlos. Porque la bendición está a través de ellos. El que te bendiga a ti, yo lo voy a bendecir. Pero que te maldiga a ti, no te defiendas, déjamelo a mí. Que Dios me los bendiga, me los guarde. No hemos tenido muchas aleluyas, ni gloria a Dios, ni bendito sea Dios, pero hemos comido, y el Señor le ayuda a poner por obra la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Tómense de las manitos ahí, tómense de las manitos. Gloria a Dios, para orar al Señor. Aleluya, únense como familia y dígale: Señor, queremos estar al lado de nuestros pastores. Ayúdanos a reconocer la labor que ellos hacen y que le podamos levantar las manos en los momentos difíciles. Padre, yo te doy gracias. He compartido esta palabra, Señor, diferente. He predicado sobre hombres de la cual muy poco se habla de ellos a favor, siempre en contra, poniéndoles carga sobre carga. Pero la bendición está a través de honrarlos a ellos. Yo te pido, Señor, por tu Espíritu Santo, que la iglesia aproveche la oportunidad que
tengan para bendecir a los hombres de Dios. Porque sembrar en buena tierra y reposará la bendición sobre su casa y sobre su familia, sobre su negocio y sobre sus empresas. Gracias por haberme permitido compartir esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¿cuántos glorifican a Dios? Gloria a Dios. Tomen asiento, amados. Nos vemos mañana en San Diego 351. Vamos, mi pastor. Sé, tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender.